Hola a todos, muchas gracias por venir a mi seminario. Mi nombre es Youngsang Cho, el fundador de JADAM. Hoy mi curso trata sobre pesticidas naturales y métodos de cultivo que pueden reemplazar todos los insumos agrícolas convencionales, incluidos pesticidas y fertilizantes químicos para la agricultura. Y si tienes una pregunta en medio de la conferencia, entonces por favor levante la mano y responderé hasta donde yo sé. Así que antes del comienzo de la conferencia, solo quiero decirte que he estado trabajando en el sector de la agricultura orgánica durante unos 31 años. Y he estado haciendo agricultura orgánica durante este periodo. Actualmente hay unos 75.000 miembros que están usando los métodos JADAM. Como difundimos el conocimiento de la agricultura de ultra bajo costo, la parte financiera de la organización era muy débil. Pero por suerte para nosotros, muchas personas han ido apoyándonos con donaciones durante décadas. Así que pudimos sostener este negocio en los últimos años. Para aquellos que completaron mi curso hoy, enmarcaré nuestro certificado con el diseño que es más famoso que el diploma de Harvard. Y el costo del marco es de solo $4. Aunque no tenemos una gran tierra de cultivo, pero hemos hecho 1,2 acres de la granja compacta que tiene un tamaño razonable. Cultivamos 60 tipos de cultivos para realizar diversas investigaciones y experimentos. El método del cual voy a hablar es muy simple y fácil. Y se demuestra en el campo muchas veces. Si lo intentas, puedes ver los efectos inmediatamente. Estos son los cultivos que hemos probado. Y tenemos mucha confianza en este campo. Somos técnicamente buenos para aumentar el rendimiento y la alta calidad con la agricultura ecológica. En general, se dice que la agricultura orgánica produce menos y produce una calidad inferior. Sin embargo, esa es información muy engañosa y unas técnicas de agricultura orgánica engañosas. Si haces agricultura ecológica con el método JADAM, serás mucho mejor que tus vecinos desde el primer año. Y las técnicas de alto rendimiento son realmente muy simples, y lo explicaré en detalle durante una hora en la cuarta sesión. Pero si sigues la mayoría de las técnicas que describiré, entonces pronto te darás cuenta que esta tecnología no es tan especial y puedes estar decepcionado. Este es un pequeño laboratorio que tenemos en la granja JADAM. Investigo mucho aquí. Y también tenemos un foro de discusión con alguna otra organización. Y esta es nuestra familia JADAM que ha estado trabajando con nosotros durante aproximadamente 15 años. No podía pagar un salario alto para ellos, pero nunca me dejaron, porque nunca retrasé el sueldo. Ahora hay 14 empleados con nosotros y no hay doctores ni profesores. Pero hemos estado en este campo por mucho tiempo. Por eso pudimos hacer la mayor parte de investigación sobre pesticidas naturales. Además, después de la invención, los resultados se compartieron con los agricultores sin patentar. Nuestros hallazgos y los inventos se publican en nuestro libro. Estos pesticidas naturales fueron desarrollados en la región templada de Corea, pero también son muy efectivos en áreas tropicales. Por ejemplo, este es un barrenador del café, una plaga muy poderosa originada de cafetos alrededor del mundo. Y hemos signado un acuerdo formal con el gobierno del estado de Hawái para el programa de control de CBBB en 2018. Y hemos logrado desarrollar una poderosa solución de pesticidas naturales que puede controlar más del 99,9% de CBBB. También he presentado el documento sobre esto, mientras experimento con cafetos en Hawái. También hemos estudiado plagas en varios cultivos que se encuentran en un clima tropical. Como resultado, se confirmó que el pesticida natural JADAM también es efectivo para cultivos que crecen en un clima tropical. Este es el sitio web oficial de JADAM, y a través de este sitio web puedes ver vívidamente cómo se aplica la agricultura orgánica de ultrabajo coste en la agricultura. Este método de cultivo de JADAM no es una tecnología que surgió de la nada, y ya es bastante popular. Como te dije antes, hay unos 75.000 miembros en JADAM, y eso significa que el 5% de los agricultores coreanos son en realidad nuestros miembros. Si tienes curiosidad sobre la práctica de la agricultura ecológica, por favor no dudes en hacer una pregunta a través de este sitio web o nuestro grupo de Facebook. Y déjame aclarar que no vendemos ningún producto agrícola terminado. En cambio, enseñamos 100% a cada uno y cómo producir por ti mismo. Y este es el canal de YouTube que tenemos actualmente. Levante la mano si has visto nuestro canal de YouTube. Bueno, hemos descrito nuestra tecnología con gran detalle en YouTube. Así que incluso si tiene dificultades financieras y no puede comprar un libro, trataremos de proporcionar conocimiento para que todos puedan aprender desde cualquier lugar. Actualmente hay 5 idiomas y los subtítulos están disponibles en 30 idiomas diferentes. Haremos todo lo posible para proporcionar contenido completo en este canal. Antes del comienzo, déjenme contarles brevemente la historia de JADAM. Antes de la agricultura de ultra bajo costo JADAM, mi padre, Han Kyu Cho, ha estado haciendo movimiento agrícola coreano natural desde 1967. Cuando era niño, he estado observando a los alumnos de mi padre.
y cuando fui adulto aprendí todas las técnicas agrícolas y ganaderas, como cerdos y aves de corral de mi padre. Y comencé a crear tecnología agrícola de ultra bajo costo basada en esto. Ahora, incluso mis hijos están cultivando conmigo, porque soy bueno en la agricultura. Y esto motivó a mis hijos a participar activamente en la agricultura. Así es como podemos hacer agricultura orgánica para la tercera generación. Mi padre es viejo, pero se volvió más saludable después de que le conseguí una cinta de correr, y a menudo voy al extranjero con mi padre y mis hijos a seminarios. Así que echemos un vistazo rápido al estado actual de nuestra agricultura. Entonces, el gobierno de Corea del Sur ha firmado un acuerdo de libre comercio con 52 países de todo el mundo. Eso significa que las tasas de importación sobre los productos agrícolas se vuelven cero a medida que pasa el tiempo. Entonces, ¿qué sucederá cuando se importen productos agrícolas libres de impuestos a Corea? En el futuro cercano, 4 de cada 5 de nuestro mercado estará lleno de productos importados. Como resultado, muchos de los agricultores se extinguirán o se declararán en bancarrota porque no pueden ganar la competencia de precios. Entonces, lo que es aún más es que estos productos agrícolas ahora llegan en avión. Eso significa que los productos frescos de países distantes llegan al mercado interno en pocos días. El consumo de manzana era el número uno en Corea del Sur, pero ahora se convirtió en plátanos, que son frutas importadas, ahora son la número uno. ¿Y por qué piensa que es así? Porque es barato, porque es delicioso. La siguiente fruta más vendida es la cereza. Y el espárrago fresco también se importa porque el producto se transporta en avión. Hace solo un año, los espárragos domésticos ocupaban el 100% del mercado interno. Pero hoy, los espárragos australianos y peruanos dominan el mercado local. ¿Qué tal nuestro kimchi tradicional? Pues se importa el kimchi chino. El kimchi chino ocupa más del 50% del mercado local de kimchi. Y ahora casi todos los restaurantes usan kimchi chino. ¿Y sabes por qué? Porque es barato. El kimchi chino cuesta alrededor de $10 por 10 kilos. Sin embargo, nuestro kimchi doméstico es aproximadamente 3 veces más caro que el hecho en China. Nuestra situación agrícola está muy mal en este momento. ¿Pero qué hace nuestro gobierno para salvar a la agricultura de esta difícil situación? El término del responsable del ministro del Departamento de Agricultura de Corea es de menos de un año. Es increíblemente corto para un gran papel. Yo personalmente creo que tenemos que prepararnos pensando que somos los únicos que podemos salvar esta agricultura actual. Entonces, ¿cómo podemos empezar? ¿Qué podemos hacer? Necesitamos planificar nuestra estrategia reconociendo con calma la realidad de la agricultura, en lugar de esforzarse demasiado para obtener un precio más alto. En cambio, vende esos productos según la idea basada en el precio del mercado. Incluso entonces, todavía deberías poder ganar tus ganancias. Aparte de eso, el costo de la agricultura se está volviendo muy caro. Y la mayor carga es el coste de comprar pesticidas químicos. La conversión actual de pesticidas altamente tóxicos a pesticidas menos tóxicos también redujo la efectividad. Ahora tienes que rociar con frecuencia y la cantidad también aumenta. Agregando una botella de fungicida, dos pesticidas y el coste del agente humectante, más de $100 para fabricar 500 litros. Así que mientras estaba haciendo cultivo orgánico por 31 años, hace alrededor de 15 años, imaginé que los granjeros no serían capaces de comprar pesticidas, porque no tendrían dinero en el futuro. Y recientemente, siento que tenía razón. Así que después de eso, decidí desarrollar una técnica que permita a los agricultores hacer sus propios pesticidas. Suena ridículo, ¿no? Pero me especialicé en química. Así que pude desarrollar la mayoría de la tecnología de pesticidas naturales de autoproducción que puede reemplazar a los productos químicos. Y toda esa tecnología era divulgada sin patentarla. Si hubiera patentado y vendido un producto terminado, entonces me habría convertido en un hombre rico. Durante las últimas 2 horas de la conferencia de hoy, yo te enseñaré cómo hacer pesticidas naturales de autoproducción. Y con esta invención y desarrollo, pudimos abrir una nueva era de ultraagricultura ecológica de bajo coste. Si elige sus propios pesticidas naturales, puede ahorrar su costo de insumos hasta en un 98%. Y estos inventos son adecuados para la mayoría de los cultivos y permiten que su agricultura sea exitosa. Sin embargo, la manzana orgánica es la más difícil, porque atrae tanta enfermedad. En ese caso, me gustaría que lo abordaras como una combinación del método JADAM y pesticidas químicos. Si haces tu propio pesticida natural de la misma manera que yo, puedes reducir el costo del pesticida de $10,000 a $200. El objetivo de JADAM es reducir el costo de los insumos agrícolas hasta un 98%. Y creo que es una tecnología muy poderosa que apoya la agricultura de ultra bajo costo. No hay dificultad en hacer pesticidas usted mismo, porque es muy simple y fácil de hacer uno mismo. Y aparte de esto, el tiempo ha cambiado mucho. Todo el mundo está entusiasmado con la cultura coreana.
Al mismo tiempo, nuestra comida y cosméticos y prendas de vestir son grandes éxitos. Hay mercados globales como Amazon y AliExpress, que nos pueden ayudar a vender nuestros productos en todo el mundo. Lo mismo va para los granjeros. ¿Por qué nos cuesta vender nuestros productos solo en la región local? Este mercado accesible significa que los agricultores individuales pueden vender fácilmente sus productos en todo el mundo. El libro que escribí se vendió bien en Corea, así que hice una versión en inglés y la puse en Amazon. También anuncié en Facebook y YouTube. Y esos anuncios solo aparecerán para las personas que usen la palabra clave agricultura ecológica. Si buscas agricultura orgánica en Amazon, ahora tendrás 3.000 libros. Y mi libro ocupa el segundo o tercer lugar allí. No es una gran venta, pero como los comentarios sobre las calificaciones de los libros se comparten con todos, la venta sigue creciendo. Como puedes ver, los dramas coreanos y la música y la TV, electrónica, los electrodomésticos, se venden en todo el mundo, a través de este canal. Ahora me estoy preparando para vender mis propios productos agrícolas en todo el mundo. Hay libros que pueden ayudarlo a vender sus productos en Amazon. Por favor, compre uno y léelo. El libro contiene toda la información sobre cómo subir y enviar artículos a Amazon. Cuando alguien ha colocado un pedido, recibirá un correo electrónico de Amazon. Puedes ir a la oficina de correos más cercana para enviarlo, es simple como eso. Entonces los productos llegarán a ese destino dentro de 3 o 4 días, dependiendo del servicio que elijas. En Amazon el pago se realiza cada 15 días. Si entras a Amazon, puedes ver que alguien está vendiendo kimchi. También hay pimiento rojo en polvo y aceite de sésamo y aceite de perilla. Amazon es enorme y el precio más bajo no significa que siempre tenga una venta exitosa. La calidad y la singularidad parecen ser más importantes que la competencia de precios. Algunas personas venden alcachofa de Jerusalén seca, y la razón por lo que digo eso es que la población está disminuyendo, como las entregas de pedidos de comidas escolares también están disminuyendo. Las ventas en el mercado también están disminuyendo. Así que no te limites a esa pequeña nación. Intenta vender a nivel mundial. No hay nada que perder.